demonios Nomi. ¿Has encontrado alguno? Tienes suerte. Uno de ellos quiere comprar esposa. Es un apache Cherikova, así que aceptará tu dinero. Será mejor que me des el arma. No es fácil conservar la calma si no estás acostumbrado a llevarlas. Puedes saltar por cualquier cosa. Conservaré la calma. Eso espero. Cuando uno lleva en esto mucho tiempo, se aprende a ser paciente. He sido paciente durante 18 meses. Vámonos. Quiere ver el dinero primero. ¿Cómo puedo estar seguro de que dice la verdad? Allí fue donde se dio en el brazo. Se lo llenaron de plomo. Bien, que hable. Aina, a tapa silipesh. Ay, wikina, me pawana, piace tana. Tana piace bilicana. Estaba con unos indios dirigidos por un renegado llamado Tana. Un hombre blanco los contrató. ¿Qué dice del hombre blanco? Ese hombre trabajaba para una línea de diligencias. Sabía que iban a transportar una nómina en una de las rutas. Les dio a Tana y a los demás agua de fuego y les ordenó que asaltaran la diligencia en Carnes Canyon. Prometió que les haría ricos a todos y en realidad los hizo indios muertos. Se marchó con todo el dinero. ¿Qué hizo con los pasajeros? Ya estaba. El hombre blanco les mató a todos, excepto a una mujer. ¿Qué le pasó a ella? Fue su prisionera durante 3 días. Luego la mujer se suicidó con esto. Es el cuchillo del hombre blanco. Que hable del hombre blanco. ¿Cómo era? Todo lo que pueda recordar. Hay un chao. Reinamo. Fuerte. Saques. Alto. Sei. Con el pelo rubio. Sitzangua. Ojos azules. Natsinatsauke. Con una cicatriz en la mejilla derecha. Y hablaba apache con su propia lengua. Heon. Es todo lo que sabe. Fuerte, alto, pelo rubio, ojos azules y con una cicatriz en la mejilla derecha. Vámonos. ¿Cuánto te debo, Mac? Nada. Solo por curiosidad. ¿Trabajas para la empresa que perdió la nómina? No. ¿Y por qué te interesa ese hombre? Es un asunto personal. No creo que le atrapes. Tengo toda mi vida para intentarlo. ¿Y si le coges? Le mataré. ¿Aquella chica de la diligencia, tal vez? Tal vez. Buena suerte, Chris.
alto, rubio, una cicatriz en la mejilla derecha. Trabajaba para una línea de diligencias. En una línea de diligencias. Abilene, Tombstone, tengo que seguir. Trabaja en una línea de diligencias, con una cicatriz en la cara. Ahora a Tucson. Shake City. Habla Apache. Tengo que continuar. Sí, señor. Deberíte, yo lo guardaré. Buenas noches. Buenas noches. Según el libro de abajo, la habitación número 9 estaba libre. Si mira bien su llave, verá que es la número 6. Oh, la tenía boca abajo, perdone. ¿Es nuevo en Coroner Creek? Sí, acabo de llegar. Tal vez pueda ayudarme. ¿Quiere entrar? ¿Qué le ocurre? Pues... no se encuentra bien. ¿Está borracha? Lo sé. Tengo que llevarla a su rancho. Su coche está en la calle de atrás del hotel.
Usted podría llevarla. Si llegó hasta aquí, podrá volver cuando esté sobria. No quiero que vaya sola. Le estoy pidiendo un favor. Necesito dormir. He cabalgado durante todo el día. Siento haberlo mencionado. Su descanso es mucho más importante. Su habitación está al final del pasillo. No está bien, soy Kate Hardison, dirijo este hotel. ¿Usted dirige esto? ¿Por qué lo extraña tanto? Por nada, señora, nada. Me llamo Kristanin. Abby. Abby, despierta. Yo no, no. Abby. Yo no, no. Hey, yo no, no. ¿Ha hablado en Apache? Sí, lo aprendió de su marido. ¿Quién es su marido? Junger Miles. Miles, Junger Miles. ¿El que dirige la línea de diligencias que hay al final de la calle? Sí, ese es. Ahora sí me perdona. Antes no me entendió bien, señora. Me encargaré de llevarla a casa. Es que me pareció extraño que se lo pidiera a un desconocido. No quiero avergonzarla pidiéndoselo a alguien que conozca. Además, si viene su marido a buscarla, quiero estar aquí para contarle alguna mentira. Dígame, ¿dónde está su rancho? Al sur de la ciudad. Esta calle termina en el camino que pasa junto al rancho Rainbow. Los caballos le llevarán. Lo encontraré. ¿Bien, señora Miles? Sí, está bien. ¿Quién eres? ¿Quién eres? Yo podría preguntar lo mismo. Sal de ese coche si no quieres que te saque yo. Prefiero hablar desde aquí. Bien. Ahora quieras hablar. ¿Qué haces con la señora Miles? Kate Hardison me pidió que la trajera. Está así desde que la vi en el hotel. ¿Por qué no lo dijiste antes? Nos habríamos ahorrado esta pelea. No me lo pregunto. Chicos, llevad a la señora Miles a su casa. Te acompañaré a la cena. Muy agradecido. Me da miedo la oscuridad. Sí, seguro. Ocúpate de los caballos. Bien, Abby. ¿Quieres un trago? No, gracias. ¿Qué vas a hacer, Danny? ¿Estás de paso o vas a quedarte algún tiempo? Eso depende. Como te decía, si quieres quedarte por aquí, Miles puede contratar a un hombre más para trabajar en Rainbow. Es un buen jefe. Lo pensaré. Bien. Sobre lo de esta noche, como ya te he dicho, cometí un error. Ah, olvida. ¿Puedo? Gracias. Y sobre la señora Miles, lo que ha pasado esta noche solo concierne a su marido. Si eres listo, procura que siga siendo así. Si él fuese listo, la mantendría en casa. Señor Danning, está de vuelta muy pronto. ¿Con quién se encontró? Con los hombres de Miles. Ellos la llevaron. Abby estará bien, entonces. ¿Quién de ellos le golpeó? Ernie, no sé qué. Pues no ha salido mal parado.
¿Usted también le golpeó? Sí, recibió lo suyo. Bien hecho. Todo el mundo quiere pegar a Ernie, pero nadie lo hace. ¿Por eso le pidió a un desconocido que la llevara a casa? No sabía que aparecerían. Me alegro de que no esté herido. Sí, yo también. Seguro que estará hambriento. Abajo tengo unos cuantos filetes y una gran tarta de manzana. Estupendo. ¿A qué estábamos esperando? ¡Kay! Oh. ¿Antes me haría otro favor? Bueno, yo... Acompáñame. Necesito que me ayude con alguien que está afuera. ¿Otro borracho? No, ya he tenido bastante por esta noche. Este es mi padre, Walt Harrison. Papá, Chris Dunning. Encantada. ¿Qué tal está, señor? Así que usted es el hombre que Ernie Combs quiere para Rainbow. Tiene buen oído, señor Harrison. Así es como me entretengo. No. Oh. Gracias. Leer la Biblia es otro de mis pasatiempos y uno muy agradable. Aunque algunos huyen de ella como de la peste. Pero eso es muy difícil. Es hora de ir a la cama, papá. Vamos. Abby. ¿Cuándo vas a acabar con todo esto? Nadie me ha visto. Un desconocido te ha traído a casa esta noche, ¿no? No me acuerdo. Ese es el problema, que no te acuerdas. Te he dicho una docena de veces que por mí puedes beber hasta perder el sentido. Pero hazlo en casa. No quiero que nadie te vea. Por supuesto que no. Porque una mujer respetable no debe dar que hablar. Esa podría ser la razón de que no quisieras casarte con aquella mujer a la que mandaste a Bruce Flats. ¿Verdad, Junger? Aunque eso no ha sido inconveniente para que la sigas visitando. Tú y tu fingida respetabilidad. Respetables. Eso es lo que vamos a hacer. Al menos de puertas para afuera. He trabajado mucho y muy duro para hacerme con una posición aquí. No me casé para tener una mujer borracha que me avergüence. Claro que no. Te casaste conmigo porque pensaste que podría adornar tu casa y llevar ropa de moda e impresionar a los que querías utilizar. Por eso te casaste conmigo. ¿Puedes culparme por intentar olvidar eso, Junger? ¿Puedes? ¿Está Miles por aquí? No, aún no ha venido. Pasa la mayor parte del tiempo en el rancho. ¿Es usted McGeoch, su socio? No, soy Charlie Witherby. No hay ningún socio. Miles dejó el nombre de McGeoch cuando compró su parte. Sí, creo que ya recuerdo aquello. Fue hace mucho tiempo. No tanto, hace un año y medio. 18 meses, ¿eh? Más o menos. Gracias. Voy a ver a Kate un momento. Espérame. Si no estoy exactamente aquí cuando salga, señora Harms, no tiene más que silbar así. Más fácil aún. Asomaré la cabeza por la puerta del bar. Está empeñado en atropellarme de una manera u otra. Lo siento mucho, señor. Y para demostrárselo le invito a un trago. Trato hecho. Acepto. Por un
una silla cómoda y un buen viaje, amigo. Que tus botas no se manchen de polvo y tus pistolas no se oxiden. Buen brindis. Lo sé. ¿En serio? ¿Cómo os lo cuento? Hola, chicos. Hola, Jack. Adelante, chicos. La primera ronda es mía. Una copa para los de aquella mesa. Claro, Bernie. Hola, Danny. No, ya, no escatimes. Retira esa botella. No es lo suficientemente bueno para mis amigos. Eso está mejor. Debe de ser una zona muy rica si unos simples peones de rancho tienen tanto dinero. ¿Peones de rancho? Son pistoleros a sueldo de Junger Miles. Son los tipos que le mantienen en el negocio. Ese Miles debe de ser importante para ti. ¿Qué tipo de hombre es? Juzga por ti mismo. Está entrando en este momento. Pon otra ronda, ya. Estamos secos. ¿Está ese tal Danny por aquí? En aquella esquina, con Andy. Alto, rubio, ojos azules y una cicatriz en la mejilla derecha. Soy Junger Miles. Creo que aún no se ha decidido a trabajar para mí. Eso le dije a Ernie. Ernie quiere invitarte a entrar hoy. Cuando pago a un hombre, espero que sea leal y mantenga la boca cerrada. ¿Y si no le paga? Siempre recibe algo, de otra manera. Oye, ¿tú conoces a la señora Miles? Claro. La llevé a casa anoche. Estaba borracha como una cuba. Hola a todo el mundo. Voy a tomar nota de todos vosotros, malhechores. Temblad de miedo porque la ley en persona acaba de llegar. Y justo a tiempo. Sí, señor. Justo a tiempo. ¿Cómo está mi encantadora hija, Miles? Abby está bien, Sheriff. Hablábamos de ella. Bien, bien. No podríais hablar de una mujer mejor. Creo que no le conozco. Es usted nuevo en la ciudad, ¿verdad? Bienvenido a Coroner Creek. Soy el Sheriff O'Hay. Cualquier amigo de Miles es amigo mío. Tome una copa con nosotros. Quizá otro día, Sheriff. ¿Por qué has dejado que se vaya sin más? Quería provocarme. Me pregunto por qué. ¿Podemos hablar un momento? ¿Quién es? Soy Della Harms. ¿Qué quiere? Dígame qué quiere. Me pregunto si podría ayudarme. Lo dudo. Necesito un hombre que dirija mi rancho. No me interesa. El trabajo no será duro. Lo siento. Yo también. Supongo que ha sido una tontería pensar que estaría interesado en mi lucha contra Junger Miles. Espere, ¿cómo ha dicho que se llama? Della Harms. ¿Por qué quiere que yo trabaje para usted? He oído lo que le ha dicho Miles en el bar. Nadie jamás le había hablado así. Por eso pensé que usted podría detener a los del rancho Rainbow. ¿Cómo? Sí, detener a Junger Miles. Llegó aquí con dinero y se las está arreglando para hacer más. Las diligencias, el rancho Rainbow, y ahora quiere mi hogar, Moxache. Si el rancho es suyo, no se lo puede quitar nadie. Él sabe cómo hacerlo, legalmente. Verá. No hay espacio suficiente para los dos ranchos y está intentando echarme. Pero con usted a mi lado puede que le echemos nosotros. Sí, tal vez, señora Harms. Muchas gracias. Chris, ¿verdad? Uh-huh. Enseñaremos a Miles que no puede con nosotros. ¡Felicítame! Le he contratado.
Es nuevo aquí, Bella. Está de paso. No sabes nada de él. Sé lo suficiente para que trabaje para mí. Y no se hable más. Bueno, Kate, ¿qué te parece la tela nueva? Es bonita. El vestido quedará precioso. Seguro que es muy cara. No es barata. La mejor que tenían en Kansas City. Cuando Roy vivía solía decir, Bella, cada vez que te compras un vestido tengo que matar un montón de vacas para pagarlo. Y hablando de ganado, tengo que volver al rancho. Dile a Chris que se dé prisa. Adiós, cielo. ¡Andy! ¿Ha terminado, señora Hall? Sí. Andy, monte el caballo del señor Dunning, ¿de acuerdo? Sí, señora. Dime algo, ¿quieres? ¿Cómo es que la señora Harms ha contratado a ese hombre? No diga nada, lo sé. Las mujeres no tienen más sentido común que un rebaño de ovejas. O eso creo. ¿Qué esperaba ganar insultando a Abby Miles en público? ¿Qué le ha hecho a ella? Nada. ¿Quería provocar a Junger Miles? Porque si es así, le ha hecho más daño a ella que a él. Por la habitación. Y ahora va a trabajar para De La Harms. Eso es. Se ha parado a pensar en lo que está haciendo. Por lo que ha contado la señora Harms, hace tiempo que empezó. ¿Qué es lo que persigue? Eso es asunto mío. Por lo que he podido ver, solo nos va a traer problemas. ¿Por qué no sigue su camino? Cuando esté listo. Está enfermo de odio, ¿verdad? ¿Por qué no hace lo que tenga que hacer y se marcha? Eso haré. Un poco cada día. Señor Dani, usted viene conmigo. Andy montará su caballo. Sí, señor. Ahí va otro capataz de Della Harms que tendremos que echar de esta parte del país. Papá, ¿qué le ocurre? No lo sé. Su espíritu está muerto. Lo veo en sus ojos. Son feos, pero su carne. No le importa nada. ¿Y por qué a mí sí? No me importa. Todo, hasta donde alcanza la vista, es el rancho Rainbow. Con Junger Miles sentado al final de esas montañas, ¿eh? Eso es, señor Dani. Y no me lo imagino como el tipo de hombre que aceptaría tranquilamente perder su posición. Perder. Es la única palabra que puede volver loco a Junger Miles. ¿Loco? ¿Sabe, señora Harms? Esa es una buena idea. En esa zona verde de allí comienza Box H. Desengancha el tiro y encárgate del caballo del señor Dunning. ¿También del suyo? ¿Desde cuándo? Andy, haz lo que te digo. Sí, señora. Vaya, gracias. Bueno, ¿qué le parece? Es muy bonito. No soporto el desorden. Es un buen rancho. ¿Lo construyeron usted y su marido? Él ya lo tenía cuando le conocí. ¿Dónde fue eso? En Kansas City. Volvía de vender ganado. Yo no conocía el oeste hasta que me casé. Eso fue hace 8 años. Murió hace más de 2. ¿Habrá sido muy duro para usted sola? Últimamente, sí. Bueno, voy a llevar esta casa. Espere aquí. Quiero presentarle a los peones. Sí, señora. Chris, quiero que seas feliz y estés cómodo aquí. Liz, Frank.
Chicos, quiero presentaros al nuevo capataz, Chris Dunning. Chris, Frank Jordi y Leech Conover. ¿Qué tal? ¿Cómo está? Os dejo para que os conozcáis. Después de la cena hablaremos de nuestros planes. Capataz, ¿eh? Andy nos ha hablado de ti. Sí. Jordi, he estado mirando la cerca de la parte oeste. Aguantará durante un par de semanas más. Además, tengo que pintar los armarios de la cocina mañana. Bueno, ¿quién va a trasplantar las flores, Jordi? He dicho que ¿quién va a trasplantar las flores de la señora? Que lo haga el señor Dunning. Le gusta esparcir la porquería. Aclaremos las cosas antes de que esto vaya más lejos. Os lo aseguro. A partir de ahora vais a trabajar duro. Vais a sacar brillo a las sillas de montar. Si voy a ser yo quien dirija este rancho. Puede que no lo dirijas tú. No acepto órdenes de un bocazas embaucador. Y tampoco Andy ni Leech. Vamos, Jordi. Sigue parloteando. Claro que sí. Si tuviese sentido común ya estarías en Black Bones. En esta parte del país no nos gusta tu forma de hablar. ¿Qué tienes pensado hacer cuando Junger Miles venga a por ti? Esto, Jordi. Monta y vete. Vamos, largo. ¿Y qué dices tú, Andy? ¿Quién, yo? Vete o quédate y lucha contra Junger Miles. Nunca he disparado a un hombre, ni siquiera llevo pistola. Pues empieza ahora, ¿y tú, Leech? Supongo que será mejor que me ocupe de esa valla. Será mejor que empiece a limpiar el gallinero. O eso creo. Ahí lo tienes. Más allá de Tesalicaño, en las reses de este rancho han pastado durante años. Es el mejor espacio abierto en 600 kilómetros. Ahora eso se ha acabado. ¿Está seco? Congelado, diría yo, por el Rainbow. ¿Recuperaremos esos pastos? No, Tesalicaño no. Hace unos 6 meses, uno de los peores de Rainbow, Tip Henry, reclamó su propiedad. Y si lo utiliza durante un año, es suyo. Luego se lo venderá a Mais. Me gustaría ver ese terreno con tranquilidad. ¿Está lejos? A 1.5 kilómetros. Pero preferiría visitar otros lugares. ¡Quietos! Andy, quítale el revólver a ese hombre. ¿Qué pasa, Stu? ¿Qué modales son estos? ¡Cállate! Los dos vais a venir conmigo. ¡Vamos, moveo! ¿Dónde los has encontrado? Dentro del rancho. Yo solo quería conocer a mis vecinos. Pues ya los conoces. Echa un vistazo. No veo nada que merezca la pena. No, ¿eh? Tranquilo, no te precipites. Los tipos duros nunca aprenderéis. Lo sabéis todo, habéis visto todo, podéis con todo. Seguro que eres hábil con el revólver, ¿eh? Tal vez. Desmonta. Vamos a ver si eres un tipo duro. Espera un momento, Ernie. Chris no ha hecho nada. Cállate, Andy. Vete a casa y cuida de las flores del jardín. ¿Las flores del jardín? Ya le has oído. Vuelve a tus labores. Sin testigos, ¿eh? Eso es. Vete, Andy. ¡Ah!
Tim, ven aquí. Así es como tratamos a los tipos duros. Les rompemos los dedos. Bien, ya os lo podéis llevar. Dile que se monte en el caballo y lo llevas hasta Black Bones. Dile que siga cabalgando. Sí, ¿eh? ¡Quietos! Tirad todas las armas. ¡Vamos! ¡Vamos! Tú también. Ten mucho cuidado, Andy. Esas cosas se disparan solas. ¿Dónde está? ¿Qué habéis hecho con él? La última vez que le vimos se dirigía a Black Bows. Será mejor que empecéis a hablar. O tendré que volarle la cabeza a alguno. ¿Sido tú, Ernie? Puedes hacerlo mejor, Andy. Le mordió su caballo. Ernie, creo que voy a dispararte. Espera, Andy. Ocúpate de los demás. Me encargaré de los otros. ¡Vamos por aquí! ¡Que a nadie se le ocurra moverse! De vosotros es Tim Henry. Soy Tim. Escúchame. Tú ocupas estas tierras en nombre de Miles. Tienes 6 meses de plazo para quedarte aquí y conseguir que Miles sea su dueño. La mitad de las noches volveré y dispararé hasta que te vayas o te mate. Y le puedes decir a Miles que no necesito la ayuda de ningún indio.
Lo siento, cielo, no quise decir eso. Ya lo sé. Es lo único que parece ayudarme. Te entiendo, pero beber no es la respuesta. Te dije que no volvieras por aquí, Abby. He venido a visitar a Kate. ¿A visitarla? Toda la ciudad habla de la última visita que le hiciste. Aclaremos una cosa, Junger. Abby nunca ha bebido aquí. Que él solo intentaba ayudarme la otra noche. Que es más de lo que tú has hecho nunca. ¡Hola, todo el mundo! ¡Vaya, vaya! Abby, que me cuelguen si tu marido y tú no sois la pareja más guapa de Coroner Creek. Kate, no hay nada como un matrimonio feliz para que una mujer esté hermosa. ¿Ocurre algo, hija? No, papá. Yo... Le estaba diciendo a Abby que hoy nos traen el piano que le he regalado. ¿Debería estar allí? Sí, claro que sí. Terminaremos nuestra charla en casa, Abby. ¿Un piano? Abby, eres una chica con suerte, con todas las cosas que Miles ha hecho por ti. Sí, ha hecho mucho por mí. Pero también ha hecho mucho por ti, ¿verdad? Desde luego. Nunca habría sido sheriff si no es por Miles. ¿Qué es lo que le pasa? Hoy todo el mundo está a la que salta. Tráeme esto para comer con mucha salsa y con bastante tomate. Hola, señor Miles. No tienes que decirme nada de Daniel. Lo sé todo sobre él. Vamos, toma otra copa. ¿Qué estás haciendo tan lejos de Tessa Lecanion, Tit? Supongo que aún no sabes lo que le ha pasado a Ernie. Ya me he enterado. ¿Qué tiene que ver contigo? ¿Qué tiene que ver conmigo? Danny me ha echado hoy de las tierras, Miles. Estoy asustado. Es el tipo más violento que he conocido nunca. También me echó a mí del Box H. Entiendo que tú estés asustado, Jordi, pero Tip... Yo no estoy asustado. Le dije a ese pedazo... Pues yo sí tengo miedo. Y mucho. Lo dejo. ¿Qué dices? Que lo dejo. Yo te di el dinero para reclamar la tierra. Te pago un buen sueldo, te doy de comer y te daré $1,000 por esas tierras en cuanto pueda reclamar su propiedad. ¿No es suficiente? No lo entiendes. No hay dinero suficiente para que me quede allí. Te digo que lo dejo, te aseguro que no pienso volver. Me matará. Te mandaré a unos hombres esta noche. También los matará. Está loco. Me gustaría poder echarle el guante. Cállate, Jordi. No tendrás la propiedad de esa tierra si no demuestras que vives de ella. ¿Dónde me deja eso a mí? No lo sé. Pero a mí me deja con vida. Si se le ocurre dispararte, le darán caza a los U.S. Marshall. No podemos perseguirle nosotros. No es legal. Eso no le detuvo antes, señor Miles. Algún día alguien va a hacer que te tragues la lengua. Lo que le ocurra a Danny no me interesa. Yo ya estaré muerto. Dijo que vendría por las noches y dispararía hasta que me fuese o me matase. Y me dijo que te dijera que no necesita ningún indio que le ayude a hacer su trabajo. ¿Qué has dicho de los indios? No entiendo eso de los indios. ¿Conocías ya a Danny? Esto te enseñará a no traicionarme, maldito cobarde. ¡Señor Miles! Justo el hombre al que busco, sheriff. Si va a presentar cargos contra Ernie, no conseguirá nada. Usted le golpeó primero. Él me golpeó primero. Se está buscando problemas. La gente de aquí no tiene razones para apreciarle. Haré lo que pueda para protegerle porque ese es mi trabajo. Se lo agradezco, sheriff. Y también es mi trabajo avisarle de que Frank Jordi, al que echó del rancho Box H, anda diciendo por ahí que le quiere matar. ¿Le ha dicho eso, Miles? Sí, lo hice.
pero no pensé que O'Hay se lo diría. Quería que supiera lo que estaba pasando para que les vigilase a usted y a Jordi. Es un gran detalle de su parte preocuparse por mí. Aquí no nos gustan los matones, Danny. Sean quienes sean. En este pueblo se respeta la ley. Sí, señor, y pretendo que siga siendo así. Será mejor que le diga eso a Miles, no a mí. Ya lo has oído, Miles. Él ya lo sabe. La verdad, no creo que vaya a haber problemas. Creo que Jordi solo está hablando de más. Y creo que... También creo que deberíamos olvidar todo esto. No te muevas, Jordi, hasta que yo te lo diga. No se te ocurra bajar esa sartén. Está caliente. Vas a tener mucho calor antes de que termine contigo. ¿Qué quieres de mí? Un poco de conversación. No puedo sostenerla más. Las manos arriba, Jordi. He oído que ibas a matarme. ¿Matarte? ¿Quién ha dicho eso? Miles se lo dijo al sheriff. ¿Miles? Eso es mentira. Me lo imaginaba, por eso estoy aquí. ¿Qué trato has hecho con Miles? El sheriff piensa que vas a por mí, así que si te disparo creerá que fue en defensa propia. No he hecho ningún trato con Miles. Si te disparase ahora, digamos, debajo del hombro izquierdo, ¿sabes lo que te pasaría, Jordi? Caerías de cabeza sobre esa bonita sartén caliente. ¿Has visto alguna vez a un hombre con la piel de la cara abrasada? Has marcado mucho ganado. Ya sabes lo que le pasa a la piel cuando entra en contacto con el hierro a rojo. No estarás pensando que mi mano izquierda es más lenta que tu derecha, ¿verdad, Jordi? Pero si quieres probar. ¿Y bien? De acuerdo. Te lo diré todo. ¿Puedo tomar una taza de café? Sí, claro. Sírvete tú una, para calmar los nervios. Bueno, Jordi, puedes empezar. ¿Conoces el cañón Box que está justo aquí al lado? Sí. Lo vayamos todo este verano para conservar los pastos. Y, bueno, pues hace una semana metimos todo el ganado de Della en ese cañón. ¿Y qué? Bueno, le dije a Miles que si los arbustos de la entrada del cañón accidentalmente se prendían fuego, los pastos desaparecerían. Los pastos arderían como la yesca. ¡Qué idea tan buena, Jordi! Y el ganado tendría que avanzar delante del fuego hasta el final del cañón Box. ¡Serpiente venenosa! ¿Qué ibas a sacar con esto? $500. Iba a ver a Miles en el bar de Billy Fulton para que me diera la mitad hoy. Y después de provocar el incendio, me pagaría el resto. Luego tenía que dirigirme al desfiladero y marcharme. ¿Crees que Miles te dejaría marchar después del incendio? Te mataría cuando fueras a por la otra mitad del dinero y luego me culparían a mí. Sí, eso es. Recoge tus cosas. Te largas de aquí ahora mismo. Y si vuelves alguna vez a Coroner Creek, te estaré esperando. Leach, tengo trabajo para ti. Coge unas mantas y ve a Falls Canyon. Quiero que acampes allí esta noche, al lado de las vallas. No hagas fuego y estate atento. Si alguien se acerca, échalo. Esta es la primera vez que alguien llama a los peones del Rainbow ladrones de ganado. Si eso es lo que insinúas. No es eso. Haz lo que te digo.
Della. Hola, Chris. ¿Dónde está Andy? No lo sé, por ahí. He mandado a Lisa al cañón para que vigile el ganado. ¿Por qué? Puede que se hayan perdido algunas reses. Oh. ¿Te has fijado en mi vestido nuevo? Sí, ya lo veo. Es la última moda. Precioso. Respecto a lo del ganado del cañón, deberíamos sacarlo y venderlo mientras estemos a tiempo. Hablemos del ganado otro día. No tengo tiempo. Tengo que ir al bar de Billy Fulton. Esta noche no vas a hacer negocio. ¿Ha venido alguien más? No ha venido nadie. ¿Por qué has venido tú? Son dos peniques. Apúntalo en tu cuenta. Yo me voy a la cama. De alguien debería cubrir ese vendaje. ¿Qué está haciendo aquí? Le he seguido. Será mejor que vuelva a casa. ¿Por qué? Puede que no le guste lo que vea aquí. ¿A quién espera? A Junger Miles. Ha quedado aquí con Jordi. Pero en su lugar me verá. Vaya de nuevo, rápido. Jordi no ha podido venir. ¿Quién es? Dani. Jordi le ha traicionado. Que mantiene su promesa. Sí, un poco cada día. Disparen en otro sitio. Estoy intentando dormir. ¿Lo ve, Kate? En lugar de pagar a Jordi por provocar el fuego, iba a matarle. Chris, ¿por qué no le deja marchar? ¿Dejarle marchar? Sí, se ha librado de Jordi. Ha quitado a Henry de en medio y Della ya puede recuperar los pastos. Ha desmantelado los planes de Miles. Le ha obligado a mostrarse tal y como es. No le basta con eso. No me basta, Kate. Chris, hay algo o alguien más grande que todos nosotros que cura nuestras heridas y hace justicia por nosotros. Yo me ocuparé de hacer justicia por mi cuenta. La venganza es mía. Yo haré justicia. Recuerda. Sí, y también recuerdo
ojo por ojo. No, Kate, no voy a echarme atrás ahora. Miles debe de haberle hecho algo horrible. ¿Y cuando lo mate? ¿Qué hará entonces? Aún no he pensado en eso. ¿Quiere decir que no se ha atrevido a pensar en eso? No me importa lo que ocurra después. Pero tendrá que vivir consigo mismo. Puede que su odio destruya a Miles, pero también le destruirá a usted. Nadie puede vivir de odio durante mucho tiempo. No se preocupe por mí. Mi lucha contra Miles debe continuar. Y me enfrentaré yo sola a él. Si alguien sale herido, seré yo y nadie más que yo. Si le quieren, puede que sufra alguien más. No puedo hacer nada para evitarlo. Sí puede, pero no hará nada. Lo que ha ocurrido esta noche es... No quiero que diga ni una palabra a nadie de lo que ha pasado esta noche. Ni siquiera a su madre. Esperaba hacerle cambiar, pero veo que es imposible. Nadie puede. Está atrapado en su propia red. Y en lugar de buscar una forma de escapar, prefiere ahogarse en él. Thank you.
ti, Abby. Estoy en mi casa. ¿Te ha pegado más veces, Abby? Cuando eras pequeña nunca fui capaz de ponerte la mano encima. Ni siquiera te di unos azotes aunque te los merecieras. Jamás pensé que viviría para ver que mi niña fuese golpeada y yo no hiciera nada. Ahora todo empieza a cobrar sentido, ¿sabes? Solo te has quedado aquí por mí, ¿verdad? Papá. Pensaste que un viejo como yo no tenía nada mejor que hacer que sentarse al sol. Tal vez yo también lo pensaba. ¡Chris! 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 ¿Qué te pasa, Andy? Rápido, monta en el caballo. Te lo contaré por el camino. No parece que sea algo bueno. Te lo contaré en el camino del rancho. ¡Vámonos! No entiendo por qué Chris no me contó nada. Todo lo que me dijo fue que... ¿Dónde estabas, Leech? Te dije que vigilases el ganado de Falls Canyon. ¿Dónde estabas? No pensé que fueran tan lejos. Sabía que la gente de Miles no iba a robar nuestro ganado, así que no había razón para quedarme allí. Nadie te pidió que pensaras. Tenías que haber obedecido. Leech no tiene la culpa. No le dijiste que temías que hubiese un incendio. Era eso lo que te preocupaba, ¿no? Tal vez. Si me lo hubieras contado, me habría quedado. No tengo por qué darte explicaciones. Tu trabajo era obedecer. Tanto ganado perdido. ¿Sabes ya quién lo ha hecho? No estoy seguro. Puede que uno de los hombres de Miles, o él mismo. Pero no podemos probar nada a no ser que Leech viera algo. No vi nada. Lo habrías visto si te hubieras quedado, como te dijo Chris. No ha sido culpa de Leech. Sí que lo fue, señora Harms. ¿Siente haberme contratado? Solo has traído problemas. Él ya ha devuelto Tessaly Canyon, ¿no? Tip Henry dejó esa tierra y perdió sus derechos. Ahora vuelve a formar parte del rancho. Si recuerdo bien, le dije que le ayudaría en su lucha. ¿Por qué estás tan elegante? Yo también pienso ir. No, tú te quedas, ella te necesita. Ya tiene Liz, no me necesita. Este es tu puesto, eres parte del rancho Box H, tanto como esa valla. Supongo que sí. Pero no voy a dejar que vaya solo. Iré solo. ¿Y después? En cuanto termine un asunto que tengo en Coronet Creek, me iré. Hay algo que nunca olvidaré. La paliza que le pegaste a ese engreído de Ernie aquel día. Fue estupendo, ¿verdad? Sí, Andy. Bueno, me marcho. Cuida de todos. Descuida, vale. Será mejor que me quite este traje y me ponga la ropa de trabajo. Por eso creo. Chris, siento lo que he dicho antes. Estaba muy enfadada y... ¿Por qué no me perdonas si te quedas? No voy a abandonarla, Bella. Encontraré al hombre que provocó el fuego y le pagará el ganado que ha perdido. No puedo hacer nada más aquí. Sí, lo sé. Y preocupa más su batalla personal con Miles que mi ganado, ¿verdad? Si lo quiere decir así, sí. Pero no olvide que hay que enfrentarse a las pérdidas igual que a las ganancias. Si lo consigue, todo irá bien. De acuerdo. Sé lo que significa ganar. Y ahora sé lo que significa perder. Adiós, Bella.
Adelante. Oh, perdón. No se preocupe, señora Harms. Es culpa mía que me haya pillado a medio vestir. Andy, tengo un trabajo para ti. Quiero que te instales en la casa de Tip Henry y que reclames Tessaly Canyon en mi nombre. ¿Es una orden, señora? Sí, lo es. Anda, Andy. Luego mandaré a Leeds con provisiones. Sí, señora. Ir ahora a Tessaly Canyon. ¿A dónde vas? ¿A una fiesta apache? Así aprenderás. Cuando te ordenan que duermas junto a la valla, tienes que hacerlo. O eso creo. Sabía que aparecería por aquí. ¿Por qué? Junger Miles ha estado preguntando por usted. Por eso le he esperado. ¿Para qué? Para avisarle de que esté atento y no se exponga. ¿Se lo ha ordenado Miles? Espere un momento. No quiero sus consejos, Sheriff. Guárdelos para su jefe. Y si le ve antes que yo, puede decirle que le estoy buscando. Muy bien, pero Junger Miles no ha venido este domingo a la ciudad para ir a misa. Cierta paz en el sonido de la campana de la iglesia, ¿verdad, papá? No lo sé, pero creo que hoy la campana tiene un sonido más siniestro. Se respira un aire malsano en toda la ciudad. ¿Ya ha pasado Miles por aquí? No, no le he visto en toda la mañana. Vamos, chicos, invita a la casa. ¿Y eso por qué? Porque Miles no está aquí. Buenos días, Chris. Oh, buenos días. Abby, este es Chris Dunning. ¿Cómo está, señor Dunning? ¿Qué tal? Esperaba poder hablar con usted, señora Miles. Discúlpenme. Le debo una disculpa por un par de cosas que dije. Acepto sus disculpas. Aunque tenía derecho a decir lo que dijo. No creo que ningún hombre tenga ese derecho. Aunque en aquel momento pensé que convenía a mis planes. ¿Sabe? En cierto sentido, le estoy agradecida. ¿Agradecida por qué? Miles es un hombre cruel. Y siempre se lo pensaba antes de ir demasiado lejos. Pero cuando usted llegó, comenzó a perder el control. Bueno, espero que todo le vaya mejor ahora. Sí, así será. Ahora que le he abandonado. Kate, nos veremos en la iglesia. Me alegro mucho de haberle conocido, señor Dani. Gracias. Me gustaría volver a ocupar mi habitación. ¿Qué pasa con el rancho Boxach? Lo he dejado. ¿Sí? ¿Por qué? Alguien prendió fuego anoche a Falls Canyon y los terneros de Vela han desaparecido. ¿Cómo puede dejarla en un momento así? Bueno, la ayudaré encontrando al que lo hizo y haciendo que pague por ello. Miles. Por eso he vuelto a la ciudad. Eso es asunto de la ley, ¿no cree? La ley, en esta ciudad la ley trabaja para Miles. Ya no. O'Hay está en su contra y quiere detenerle. ¿Por qué no se une al Sheriff y lucha contra él? No, Kate. Voy a hacerlo a mi manera. Oiga. Lo siento. Ojalá nos hubiéramos conocido antes. ¿Por qué? Porque hay una parte buena en usted. Pero está dejando que su odio por un hombre le destruya. Parece saber mucho de mí. Sé lo que necesito, usted. Excepto el principio. Incluso sé el final. Solo puede haber un final. Pero hay algo que le preocupa aún más. No se trata solo de matar a Miles. Se está preguntando si eso le dará la libertad y la paz que siempre pensó que le daría.
No cree que sea cierta, Kate. No puedo contestar a eso. Tendrá que pasar por ello y averiguarlo solo. Andy West, está muerto. ¿Cómo ha sido? Le encontramos en la casa de Tim Henry. Dijo que quería quedarse con las tierras. Sacó el revólver. Era él o yo. Y le maté. Dice la verdad, sheriff. Yo lo vi todo. Dile al sheriff lo que me has contado. Bueno, yo... Vamos, cuéntaselo. Vi cómo mató a Andy. Es un mentiroso, Hey. Tú cállate. Bien, Leach, ¿qué es lo que viste? Me dirigí a la casa de Tip Henry. Le llevaba comida a Andy. Y cuando me acercaba, vi a Stu y a Ernie. Le decían a Andy que se fuese. Y cuando se alejaba, Stu le disparó por la espalda. ¡Sucio mentiroso! ¡Callaos los dos! Hey, si les deja marcharse de aquí... Estos no se van a ninguna parte. Desmontad, los dos. ¿Para qué? Estáis arrestados. No te atreverás a hacer algo así. Hemos venido desde aquí para contar lo que ha pasado y para darle al loco de Andy la oportunidad de ser enterrado. No nos vas a detener por defendernos. Nadie lo hará. Ya has oído al sheriff. Vuestros días de pillaje se han acabado. Vamos, entra. Bien, Ernie, adentro. Danin, es agradable no tener que arrodillarse. Sé lo que Andy significaba para usted. Estoy empezando a comprender. Entonces, Kate, ¿entiende por qué tengo que hacerlo a mi manera? Sí, lo entiendo. Buena suerte.
Bueno, todo lo que puedo decir es que ha sido el domingo más emocionante de la historia de Coroner Creek. Fue una sorpresa ver cómo el sheriff encerraba a los hombres de Junger Miles. Y es una sorpresa que encierre a alguien. ¿Has visto a Miles hoy? No, pero si yo fuera él y Chris Dunning me estuviera buscando, querría estar en la cárcel con mis hombres. Hola. Hola. Ocúpate del padre. Bien. Parece que ha cabalgado durante mucho tiempo. No es suficiente. Estoy buscando a Miles. ¿Le ha visto? No. Muy bien, O'Hale. Has montado un buen espectáculo, pero ya puedes sacarnos de esta celda y dejarnos marchar. Ernie, te lo diré por última vez. Te quedarás aquí hasta que tengas un juicio justo. Un juicio justo. Ya me habéis oído. Viejo estúpido e inútil. Younger Miles tendrá algo que decir al respecto. Tal vez. O'Hale. ¿Qué es eso de enterrar a mis hombres? Siempre has dicho que te gusta hacer las cosas legalmente. Eso es lo que estoy haciendo. Como ya les he dicho, se quedarán ahí hasta que tengan un juicio. ¿Qué te pasa, O'Hale? Yo te nombré sheriff y puedo despedirte cuando quiera. Tal vez. Pero hasta que lo haga, sigo siendo el sheriff. Me ocuparé de que en esta ciudad se respete la ley. Mi idea de la ley, no la tuya. Si esperas que me quede mirando cómo destruyes todo por lo que he trabajado, estás más loco de lo que creía. He luchado mucho para llegar hasta aquí. Lo he hecho todo. He mentido, engañado, robado. Incluso he matado para conseguir lo que tengo ahora. Y no permitiré que ningún hombre me lo arrebate. Y tú, menos que nadie. Thank you.
¿Dónde está Miles? No lo sé. ¿Dónde está? No lo sé, ya te lo he dicho. ¿Dónde está? En el ayuntamiento. Vamos hacia allá. Oye, Dani, yo no te he hecho nada. Andy era amigo mío. Ernie le mató. De verdad, te lo juro. Te han pegado un tiro alguna vez. Te quema como un fierro al rojo vivo. La bala te destroza, te desgarra. Es como si ardieras por dentro. A veces no mueres en el momento. Solo sangras y sientes dolor durante mucho tiempo. Vamos, abre la puerta. No, no puedo. Eso sería lanzarme a las balas de Miles. A Andy le disparasteis por la espalda. ¡Vamos! ¡No dispares, Miles! ¡Soy yo, Stu! No te acerques más, Danny. No dispararías a Stu, ¿verdad? Él siempre se ha encargado de tus trapos sucios. ¡Miles! Oh, te he dicho que no te acerques. ¡Miles! 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 ¡Ah! Oh. ¡Miles! ¡Miles! He esperado 18 meses para esto. ¿Por qué, Danny? ¿Por qué? ¿Recuerdas el atraco a la diligencia en Carnes Canyon? La mujer que iba en la diligencia iba a casarse conmigo. Quizá esto te ayude a recordar. ¡Cógelo, Miles! ¡Cógelo!